Muy buenas a todos, familia. Vamos a pegarle un vistazo a los lineup que tenemos y quería hacer un vídeo hablando un poquito acerca de los extra players que me gustaría incorporar en la liga, en la FMS, ¿vale? O sea, quiero hablar con vosotros. Vamos a permitirnos un poquito soñar y ver qué es lo que sería mejor, ¿vale? Vamos allá. Vamos primero de todo con el lineup de FMS Colombia que arrancó ayer, ¿vale? Maritea, Loquillo, Chang, G-Sony, Filósofo, Coloso, Pupi, Iron y RBN, ¿vale? Y Fatniga, perdón, Fatene. Aquí tenemos los participantes. Ayer vimos ya cómo estuvo Visionario, cómo estuvo también Rufaz. Lo hicieron súper bien ambos. Creo que fueron muy buena lección en cuanto a lo que requiere este formato del extra player. Pero sí que me gustaría un poco contaros, pues eso, como 5 batallas que me gustaría que se dieran. Que me gustaría y me encantaría que se dieran en cuanto a extra player. Realmente son 10 participantes, todos van a pasar por uno, así que vamos a ver. Mira, una batalla que me gustaría mucho que se diera, por ejemplo, contra Maritea, me molaría mucho ver a Urko. Me molaría ver a Urko porque Urko al final dio un show increíble contra Ballesta en Red Bull. Y creo que Urko obviamente tiene que ser un extra player sí o sí en la liga colombiana, ¿vale? Así que yo creo que de esta lista me gustaría ver a Urko contra Mari, tío, porque son perfiles muy contrapuestos y al final Urko ha demostrado que se viene muy arriba cuando le toca un pilar a una persona reconocida, ya que es como su momento de brillar y lo tiene súper claro. O sea, yo por esa parte lo metería sin dudar, ¿vale? Luego, otro... Aquí yo creo que me he columpiado. Una batalla de participante contra extra player que me encantaría sería G-Sony enfrentarlo con Acapella, bro. Sería increíble. De hecho, ambos tuvieron ya una batalla en su momento en una God Level individual. Y pasó Sony de. O sea, pasó Acapella de ronda y Acapella se bajó porque dijo que para él ganaba Sony, ¿vale? O sea, para mí sería un momento y un escenario precioso ver una Acapella contra Sony en este año. Y creo que eso reviviría mucho el freestyle. Sería increíble, ¿vale? Otra batalla que me molaría, que os va a sorprender porque lo voy a decir, es a Iron. Yo le metería una revancha contra Navas. En FMS Colombia. O sea, creo que al final Navas tiene un punto de viralidad muy guapo. Está tratando de trasladar cosas que hace la calle al escenario y demás. Y yo creo que contra Iron sería una batalla que tendría como mucho impacto porque se acaba de dar en el torneo de plazas. Y esta vez en un escenario podría estar muy guapo. Podría estar muy, muy, muy guapo. Vale, contra Chang, si tuviera que poner a alguien de extra player, metería a Balleste, ¿vale? Aparte que Balleste es colombiano y tal, aunque participe en FMS México, se puede poner. Y creo que estaría espectacular. Chang Balleste siempre han tenido como ese lore, esa narrativa, y ahora que Chang está tan fuerte, creo que sí que supondría un reto bastante guapo el enfrentarse a un Balleste, ¿vale? Y por último, a Loquillo, si tuviera que ponerle yo un extra player a Loquillo, no te digo JP porque son hermanos de perros criollos, pero sí que metería a Franco Escamilla. Yo creo que Loquillo-Franco Escamilla sería una pelea que estaría guapísima, ¿vale? Estaría guapísimo. La persona que me gustaría soñar de estos que he hablado de esta lista, para mí sería Acapella. O sea, para mí Acapella sería un puto sueño contar con Acapella de participante invitado en una FMS como Challenger, como nuevo participante. Vamos con Perú. Vamos con Perú, ¿vale? Perú. Igualmente, si no fuera Franco Escamilla, podríamos meter a Larryx contra Loquillo. Eso podría haber sido increíble. Vamos con Perú. Con Perú lo tengo bastante claro, ¿vale? Con Perú, mira, Skill, Necros, Arcano, J, Blaco, de Bihai, KG, Letras, Tarapoto, Explain, MP, ¿vale? Voy a ser un poquito cabrón. Y yo creo que la batalla que más me gustaría ver, bueno, serían dos. La que más me gustaría ver sería Jace contra Necros. Esa vuelta del Toy Locaso. No sé qué haría Jace, pero esa batalla demoníaca que se quedó ahí y fue la más viral ese año. Estuvo guapísima, ¿vale? Esa batalla sería increíble. Luego me gustaría ver la batalla de Arcano contra Stick. Más que nada porque hay una narrativa como que Stick al final se ha bajado por algo más viral, que en este caso yo creo que Arcano es un poco el que ocupa esa plaza de la viralidad y es justo la carencia que ha tenido Stick, por lo que no continúa en la liga. Y además a Stick le encantaría y seguro que saldría un batallón impresionante porque son conocidos desde hace muchísimo tiempo. Luego otra batalla que me encantaría también, que es otro extra player de México, sería Skone contra Jota, ¿vale? Un poquito para rememorar esos tiempos, que creo que es lo que hace falta también, ¿eh? Falta eso también. Axplain, por ejemplo, lo enfrentaría, como ya tiene un el menor, lo enfrentaría contra Zasco. Me encantaría, me gustaría mucho. Y otra batalla que también haría sería a Black Code
lo enfrentaría contra Mordecai. Mordecai tendría que estar. Había pensado en un Carlitos, pero creo que un Mordecai sí que estaría muy guay, porque sería como... Aquí tengo que estar yo, y Black Code sería como defender un poco su integridad dentro de lo que es FMS, tío. O sea, eso podría estar muy, muy, muy guapo, ¿vale? La persona con la que soñaría, pues con Jace. O sea, necesito que vuelva Jace. Es que Jace me cebaba muchísimo, tío. O sea, creo que aportaba muchísimo al freestyle internacional en general. Y en Perú, por ejemplo, ahora una aparición de Jace sería brutal. Vamos con México. Ah, México lo tengo muy claro, papá. México contra... Tenemos luego Estepario, Raptor, Danger, RC, Cacha, Ballester, Dominic, Azuki, Maquiavélico y Skone, ¿vale? Soen, ¿tú qué harías? Pues Soen lo tiene muy claro. Soen, Skone, por ejemplo. Skone lo metería contra Asesino. O sea, yo haría una batalla Skone-Asesino. Aparte, hubo una gold level que ganó Skone. Yo creo que sería un poco la parte de Asesino plantar y quedarse con, pues eso, con mucha valentía contra el que viene de fuera, ¿me entiendes? Con Skone, que es el español, digamos, que viene, y está esa narrativa siempre de Asesino, en la que Chuty, pues, habló mal de Mau en FMS y que estuviera Mau presente, y Asesino puede hacer lo mismo, ¿no? Con Skone. Y me gustaría ver a Skone ahora a modo demonio, que tiene que defender, como digamos, su carrera y su patria. O sea, yo creo que Skone nunca lo he visto tan motivado como lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Seguimos soñando, seguimos soñando. Balleste, ¿sabéis con quién lo metería de Extraplayer? Esto a lo mejor sería más en la Superliga, pero a Balleste lo pondría con Bennett, loco. O sea, tienen que tener una revancha sí o sí, Bennett y Balleste. O sea, lo que pasa es que igual lo metería en la Super. En la Super sería más bueno, pero bueno, yo por si acaso lo meto aquí igualmente, ¿eh? Eso sería increíble, sería súper viral. Sería súper, súper viral, que es lo que estamos buscando, enfrentamientos que viralicen y nos recuerden, ¿vale? Luego vamos a la batalla de Cacha, por ejemplo. ¿Con quién veréis a Cacha? Yo os lo digo, con Papo, en México. Corta, fin y al pie. Cacha contra Papo sería increíble. O sea, volver a recuperar eso una vez más todavía. Y una más, ¿sabes? Ahí a ver qué tal. Con un Papo delgado, ahora que está como súper bien físicamente. Eso podría estar muy chingón. Luego también, pues tenemos la típica de Skone enfrentarlo con Chuty. Ahí en México, que podría estar muy guapo. Que al final la gente iría muy con Skone, yo creo. Y la batalla que sí que pensé un poquito más old school, que me haría mucha ilusión, que este es el participante que sueño de verdad, sería Danger enfrentarlo con Adrián. Quiero ver a Adrián de vuelta, tío. Adrián es un artistazo y creo que podría hacer mucho daño en la liga y podría aportar muchísimo, tío. Es con el fichaje que soñaría de Extra Player, con Adrián, ¿vale? Sin ninguna duda. Vale, vamos con España. España también la tengo bastante clara, me ha costado bastante poco verlo, ¿vale? O sea, en España, por ejemplo, mira. Bueno, Gazir Chuty, Zasko Sweet, Menak L33, Sawel equipo Alec, Cambra Michu. Con enfrentamientos que me gustarían de Extra Player sería, mira, Menak, por ejemplo, con Cabrón, sería increíble. Sería increíble, bro. Increíble. Ver cómo Menak está rapeando y dando duro y Cabrón es un tío que al final te humilla y te deja a la altura del betún. Eso estaría increíble, ¿vale? Zasko ya lo tiene con Fabio, pero sí que estaría increíble hacer un Zasko contra con Pare Flow. Eso hubiera sido, bro. Zasko con Pare en plan a métrica, retroalimentándose y tal. Dices, bueno, es que son muy hermanos. Ya, tío, son muy hermanos, pero... Pero yo qué sé, Zasko y Fabio se llevan bien también, ¿sabes? Luego, por ejemplo, a Chuty me gustaría verle contra Navas, ¿no? Que es un poco como el rey de las disonánticas. Ya dijo Navas que para él contra Chuty probablemente se sentiría ganador. No sé, yo por esa parte lo veo bastante claro también. Me gustaría un Navas-Chuty por ahí. Gazir, me molaría verlo enfrentarse con Babi. Creo que estaría brutal. Un Babi ahí ridiculizándole a nivel pequeñajo o tal, no sé. Creo que Babi podría leer bien esa batalla, podría estar muy entretenida. Y luego Sweet Pain sí que lo enfrentaría contra Stuart. Lo traería de Argentina y lo enfrentaría contra Stuart, que es una batalla freestyle que nunca se ha dado y que siempre hemos querido, que se dio en Bazooka, pero nada más lejos de la realidad de lo que es el freestyle, ¿vale? Luego vamos con Chile. Con Chile ya sabéis que últimamente hemos visto muchas cosas, muchas cosas, tíos, de lo que es Leyendas del Free y todo esto. Pero mira, me molaría ver mucho. Drose, me molaría verlo contra... Bueno, vamos a ver, Menor, Nitro, Drose, Acertijo, Joker, Rodamiento, Raxo 99, Blade y Anubis, ¿vale? A mí me gustaría mucho ver a Drose contra Adesong. Porque Adesong siempre se ha enfrentado contra el Menor y Drose es muy tecniquero, muy tecniquero. Y creo que con Adesong podría ser la hostia, bro, en escenario. ¿Vale? Contra el Menor ya lo hemos visto, lo vimos en el parque de la DEM hace poco, pero eso estaría increíble. 9-9, me encantaría que se enfrentase con MP, bro. Los dos rappers, nueva escuela, MP ya tiene como resultados, 9-9 está empezando a asomar un poquito ahí su volcán talentoso, tío, brutal, me encantaría. Luego Acertijo, por ejemplo, lo enfrentaría con Kaiser, que son un poco los dos gladiadores que van como a ingenio
en el choque de escuelas. Otra que me molaría sería, pues, a 9-9, si no lo veo con MB, me gustaría verle con Knight, ¿vale? Que Knight es increíble. Os animo a que veáis el humor del Freak, está el humor del Freak, perdón. Leyendas, el Freak es increíble. Y a Hawker lo enfrentaría contra Pletz, el parque en el escenario, chavales. ¿Cuál sería el sueño? Pues el sueño, obviamente, que yo llevaría a la Superliga sería Chiste MC. O sea, para mí sería un sueño, bro, ver a Chiste. Sería brutal. Escandaloso. Escandaloso. Vamos con Argentina. Argentina, yo creo que también tenemos claro varios nombres. Mira, Larrys, Stuart, Mecha, Teorema, Jesse Pungas, Clan, Dibuk, ZTZ, Barto, Nasir, Catriel, ¿vale? Para mí, Teorema, por ejemplo, me molaría mucho verlo con Acru. O sea, ya lo hablamos el otro día en el Freestyle Forum y me parecería increíble, ¿vale? A Stuart me molaría verle con Tiago, bro, que compartieron regional pero no llegaron a cruzarse y Tiago parece que está bastante activo en el Freestyle. ZTZ me molaría verle con Exe Bueno de Bahía Blanca, tío, para esa revalidación de esa regional, de la mejor regional de los últimos tiempos en realidad. Creo que estaría guay en FMS, creo que Exe de Bahía Blanca merece esa oportunidad. A Mecha lo pondría con Papo, ¿vale? Quitando un poco el asunto este del gordoforro, de lo de la novia del Nacho y tal. Y a Clan lo enfrentaría contra Trueno, bro. O sea, lo tengo clarísimo. Mira, Daily, o sea, ahí te más adelantado. ¿Mi sueño cuál sería? Mi sueño sería ver a Wosito, que hemos visto un freestyle suyo hace poco, que también ha sacado por ahí, que podría estar muy bien. Vamos con Caribe. Vamos con la última, que es con Caribe, ¿vale? Aquí con Caribe sí que me he venido arriba. Ha sido impresionante, ¿vale? Pero mira. Código. Bueno, letra metalingüística, esto lirical, réplica, código, Johnny Beltrán, Zaki, Ghetto, Reversi y SNK, ¿vale? Corta al pie, rápido. Código, ¿contra quién? Contra Papo. Se acabó. Código Papo en FMS explota el mundo, bro. Es que creo que no tengo nada más que argumentar. Johnny Beltrán, por ejemplo, sí que le llevaría a Chuti para allá, para Caribe. Que Chuti encima en Caribe ha estado poco relativamente, sí que ha estado en algún evento, alguna gira y tal, pero creo que eso puede estar muy guapo. ¿Metalingüística con quién? Yo te lo digo, lo dices tú, lo estarás pensando, te digo lo que piensas. Contra Chiste MC. Metalingüística, Chiste, recordando. Es que creo que la clave es esa. Es volver a los momentos en los que hubieron batallas que eran tochas, tío. Eran tochas. ¿Sabes? ¿Qué más tenemos por ahí? A Replic yo lo enfrentaría con Trueno. Que creo que sería como los dos chiquillos que parecía que iban para arriba, tío. Pero al final cada uno tomó su camino diferente. Y a Ghetto lo enfrentaba contra Khan, por lo de la batalla del H2. Es que yo creo que esa es la clave realmente, bros. Es que yo creo que la clave es esa, es buscar batallas que han sido virales, como el Cacha Papo que pasó. ¿Qué pasó con el Cacha Papo? Que fue increíble, bro. Hasta el público rapeando, o sea, se juntaron los ciertos puntos. Es pillar la viralidad y volver a darle otra vuelta de tuerca, tío. Yo lo veo bastante así. Decirme que Extraplayer os molaría meter, de la Superliga podemos hacer uno, me gustaría un poco ver vuestra opinión en comentarios y vamos debatiendo, ¿vale? Un besito, guapos. Gracias por estar ahí, deciros que os quiero y estamos a tope, loco. A tope.